Buenos días. Es jueves para mí, porque mañana tengo fiesta, pero creo que he dormido 4 horas. Ayer, madre mía, acabé de haceros el vídeo a las 10, creo. Y se publicó súper tarde porque llegué muy tarde a la office. Creo que estoy como rollo incubando algo, pero bueno. Como habéis visto, hace un día estupendo. Está cayendo la del pulpo. Estoy en casa, son ahora las 8. Porque hoy tengo una... Yo y yo me siento igual. Hoy tengo una sesión de fotos a las 10:30. Y es un sitio que está a medio camino de mi casa, el outfit. Entonces he dicho, bueno, pues me quedo teletrabajando ahora. Y como abren a las 10:30 y tengo que estar ahí, pues eso, a las 10:20 o así, pues digo, trabajo en casa, adelanto y me voy para allá. Y luego voy a ir a la oficina a ver dónde aparco luego, pero bueno. Ayer, madre mía, el día se me hizo eterno. Voy a ver si todo ahí, intentaré salir un poco antes porque... Y haceros el vídeo de hoy. Y dormir. Estoy cao. Pero cao, cao. En fin. Voy a desayunar algo y ya me voy a la oficina. ¡Qué déjà vu! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son ahora las 8 menos 10. He llegado a casa a las 7. Estoy muerta, pero mañana tengo fiesta, así que puedo dormir tranquilita. ¡Oh, qué pato! Este está haciendo la cena ya. Estaba mirando ahora, que no tengo vídeo para hoy de... lo que es más hack, y voy a imprimirme un guión para grabar uno que tenía planificado. Así que estaba pensando igual, podría ponerme a mirar lo del bullo creativo y el bullet journal normal. Igual podría hacer como un mirando cositas para el bullet journal. Vale, pues voy a ponerles la cena. Voy a comer algo, yo también, porque no me lo han dado. Voy a cenar luego. Y ahora vuelvo a hacer esto, hacer un poco de brainstorming del tema del bullet. Mira que me estoy comiendo un polvorón o un mantecado. Estos son mis favoritos, los que tienen el sésamo por encima, me encantan. Voy a abrir una caja. ¿Qué diréis? ¡Oh, Cris! ¡Es un regalo de Navidad! De mí para mí. Este paquete hace un montón. Es una de esas cosas que pides de Amazon y luego tarda un poquito en llegar. Y es muy especial. Ahora veréis por qué. Es un Funky. Pero es un Funky de uno de mis personajes favoritos de televisión. De una de mis series favoritas. Es nada más y nada menos que... ¡Cristina Yang! ¡Ah! Me encanta, es precioso. Tengo a Bailey y a Meredith. De esta colección, de estos hay 4. Me falta solo uno, que es el de Derek. El de Derek Shepherd. Pero tengo a mis 3 favoritas. Que son... Cristina Yang, Meredith Grey y Bailey. Estas las tengo aquí, miren. Están un poco escondidillas. Tengo que acabar de decorar toda esta parte de aquí. Pero míralas. A ver, señor Cookie Monster, vamos a moverte. ¡Ay! ¡Míralas qué monas! Aquí tenemos a Sherlock, Amy Winehouse, Cookie Monster. Este también es reciente. ¿Sabéis quién es, no? Es Damon. De la Casa del Dragón. Esta estantería no es la mejor para poner Funkos porque tiene esto que es súper inestable, pero... ¡Yay! Poco a poco vamos haciendo la colección. ¡Hola, chuchus! ¿Qué pasó, chuchus? ¡Hola, chuchus! Hoy la verdad es que para mí es, como os decía esta mañana, jueves, porque mañana no trabajo. Pero... estoy... trancao y con tantas cosas del trabajo, o sea, es que estábamos ahí, no sé a qué hora me he ido de la oficina al final hoy, pero llevo, bueno, creo que toda la semana
entrando muy pronto y saliendo muy tarde. Pero bueno, me voy a comer mi pulveroncito y voy a preparar el vídeo este de inspiración para el bullet journal. Me acabo de hacer una tortilla de algas y sésamo. Son cosas estas raras que me gusta hacerme. Voy a encender la velita esta, que lo quería hacer antes y no me acuerdo. Pues nada, es bastante tarde. Ay, son las horas. Las 3:30. Tenía un día un poco... Quedo con mi madre ahora por la tarde para acabar de ir a comprar regalos de Navidad, porque me faltan un montón de cosas. Y aparte tengo que comprar también regalitos de algunos cumples de ahora de diciembre. Realmente solo tengo 100% listos los regalos de las niñas, obviamente. Esto estará... Hoy he probado de ponerle un poco de salsa teriyaki por encima, que compro la del Mercadona y es mi favorita. Ya queda muy rico, pues es que está ardiendo. Pues nada, hoy por la mañana me he levantado tarde, hoy he estado descansando, me he vuelto a despertar con la migraña, pero bueno, ahí voy, poco a poco, puesto lavadoras, he estado leyendo un ratito en el sofá con los perris, haciendo mimis, un poco de desconexión y descanso después de esta semana de locura. Y bueno, estaba mirando... Chochos, ¿qué haces? Estaba mirando cositas y ahora digo, va, pues voy a comer. Porque como me he levantado tarde, he desayunado tarde, pues no tenía hambre. Y de hecho voy a comer y me voy a maquillar y voy a grabar vídeos y dejar listo el de hoy para que se publique ahora a la tarde. Y si puedo el de mañana y otro, estupendo, porque... Estos dos últimos días he ido a ultimísima hora con los vídeos, porque esta semana ha sido un caos y ha sido como, nope. ¿Estás buscando un juguete? Esto en verdad que me estoy comiendo no es más que una tortilla francesa con un poco de algas y sésamo. O sea, lo que pasa es que me encanta porque me compré la paellita, la típica cuadrada japonesa, para hacer la tortilla en plan rollito. Y entonces cuando me tengo que hacer tortillas me la hago con esa. Señor, es mi comida. Un toque más. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué estás pesado? ¿Qué estás pesado? Hoy está muy pesado yo hoy. Claro, no, estoy en casa y no te estoy haciendo caso. Y estoy haciendo otras cosas por casa. Ahora viene la otra. Va, déjame comer, va, fuera. Chochos, chochos, fuera. Fuera, va. Tú, tengo que decir, con la voz cabreada no me haces caso. Pues nada, que eso, que estaba grabando. He grabado cuatro cosas muy randoms hoy, porque quería utilizar el día de hoy como un poco de zafarrancho de limpieza, pero no me ha cundido mucho. He hecho un poco, he despejado un poco la cocina, he despejado un poco esta mesa, he hecho la lavadora y tal. Tengo ropa para plegar ahora y poco más. Tengo que prepararme la lista esta para ver un poco las cosas que me faltan por comprar. Y me quiero comprar un par de camisetas interiores nuevas y no necesito nada más. Y esta tarde-noche, si no llego muy tarde de comprar, porque conociéndonos a mi madre y a mí nos vamos a alargar seguro,
esta tarde noche quería empezar ahora a sentarme y a grabar con vosotros un poco cómo voy organizando el viaje a Japón. Porque hace algunos días que no me da la vida para mirarme nada y me estoy empezando a preocupar porque los hoteles se llenan y van a subir los precios, así que tengo que espabilarme un poco. Pero estos últimos días también me han salido como muchos restaurantes, sitios, recomendaciones de estos TikToks de Japón. Tengo TikTok lleno de Japón, tengo Instagram lleno de Japón y hay algunas cosas que me he guardado que me las quiero revisar porque había cosas como muy guays. De hecho, he visto que hay como un parque en Nagoya de Ghibli, que yo en Nagoya me la iba a saltar porque fuimos la otra vez y no nos gustó, pero es un punto bastante neurálgico, creo que a la hora de los trenes, entonces igual me lo miro. Pero bueno, y otra cosa que he estado mirando hoy ha sido cositas para el bullet journal y el bullet journal creativo, que de hecho ayer, después de hacer el vídeo con vosotros, ya pedí la libreta. Pero creo que la libreta me llega mañana. Entonces, bueno, si hoy puedo planificar un poco algo, igual mañana puedo empezar a preparar algo del diario. Igual podríamos hacer un directo en Twitch. Me acabo de acordar que esta tarde noche tengo otro plan más mejor. Que vamos a... ¿Tú crees que yo puedo comer así? O sea, está en el sofá, de pie, mirándome. ¿Qué es Jojo? ¿Qué? ¿Ya quieres mi tortilla? Está todo un poco oscuro porque tengo las ventanas cerradas. Pero bueno. Ay, nada, voy a comer y esto, me voy a maquillar y grabar. Aquí con la toalla. Me voy a hacer una mascarilla facial. A ver. Hace un montón que no me hago ninguno. No me acuerdo ya ni las que tengo. Tengo varias, así que vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Peel off de carbón activo y aloe vera. Skin soothing. Esto es de té verde. Esto es para los poritos. Sea salt. Charcoal. Cieja. No sé si hacerme una de fresa. Ay, esta es de barro. Uy, haremos esta, va. Tengo por aquí esto. Así que primero vamos a lavar la cara y ahora pondremos la masco. Con mi limpiador de toda la vida, Neutrogena. La vista. Tengo esta brocha, es una brocha de base de marca, no te fijes. Estoy oyendo un chucho romper un juguete, ¿eh? Que luego me va a tocar recoger 80.000 piezas. ¿Verdad, Jojo? ¡Ay! Huele en plan a limpio. Din, 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 din. Encima, como voy sin las gafas, no veo nada. Pues bueno. Es básicamente... Huele al típico olor de ropa limpia. Se supone que tiene minerales del mar. Ok. Esta. Me gusta. No es de las que luego te arrancas. Pero esta lo que haremos será exfoliarla. Nada, ahora la dejamos de 10 a 15 minutos. Así que voy a hacer el Duolingo, voy a mirar un poco TikTok y luego
He vuelto, ya está bastante seco. De hecho, cuando hago así, caen trocitos de barro, así que... Lo que voy a hacer va a ser mojar esto, que es como un cepillito de silicona. Y lo vamos a usar para limpiar la cara. Me he mojado mucho, pero... Voy a poner un poco de cremita hidratante. Pues ni tan mal, ¿eh? Tengo la cara como ahora súper despierta. Vámonos a editar. Pues me persiguen, pero aún no es hora. Aún no es hora. Falta una hora aún para cenar, señores. Oh, mirad. Sí, que he cambiado y he ordenado cositas aquí en la ofi hoy. Si os he dicho que hoy he hecho muchas cosas. Me he hecho una info calentita. Voy a editar un rato antes de que estos les toque la cena. Ahora empieza a tener fresquito. Uy, la que paras, cuando llevas todo el día haciendo cosas y de la que paras es como... Buah, si ya no le, ya le falta un trozo. Mira, no me pidas. Tú tienes tu cama. ¿Ese es el hueso? Pues es de espumilla porque es del agua. Es para que flote. Pero les flipa. Bueno. Pero se rompe mucho. Entonces va a estar toda la casa llena de cosas amarillas ahora. Pues creo que voy a dejar de grabar hoy ya aquí porque me voy a tirar un par de horas editando y organizando otros vídeos. Así que hablamos en otro ratito.